El homenaje para el gran Walter Ferreira, que falleció en los primeros días de este año 2016. Un verdadero fenómeno, Walter. No solamente en su profesión, sino también en lo humano, donde tuvo que luchar con muchas cosas en los últimos años de su vida. No la pudo ganar con el cáncer. Y fue uno de los magos, el gran mago para recuperar, por ejemplo, a Luis Suárez de cara a la última Copa del Mundo. ¡Vamos, don Oscar! ¡Se mueve, se mueve! Se juega Nacional, Peñarol, el fútbol del verano 2016, la Copa Bandes. Este primer clásico de la temporada, este primer clásico del año, entre bolsos y manchas, entre carboneros y tricolores. Ahí va Iván Alonso. Descarga Alonso con Santiago Romero. El centro va para Barcia. ¡Gol! De Nacional, Leandro Barcia. El 11 se viste de 9. Llega en el corazón del área para vencer a Gurruchaga. Nacional se pone en ventaja a los 11. El 11, Leandro Barcia. Corner de Aguiar, el centro, cabezazo, tapó Mejía, el rebote, la saca Alonso. Prácticamente a puro reflejo el panameño, evitó el gol del carbonero. Se toman las marcas en el área de Laurinegro, centro, cabezazo. Apenas desviado cuando el árbitro da corner, Toca el 26, Nandis a medias, después Rodrigo Viega, el envío va para Infran, espera Palacios del otro lado, llega Palacios, va Palacios, remate afuera, caricias, caricias, simplemente caricia de red del salteño Cristian Palacios. Llega Nandis capturando y tocando con Gianni Rodríguez, el centro, cabezazo. De Peñarol, Rodrigo Viega, señores, conecta el centro de Gianni Rodríguez. La misma receta del gol de Nacional, ahora con el gol del carbonero. 15 del complemento, el pajita Rodrigo Viega empata el partido, 1-1. Protege la zona Matías Aguirre Garay, la perdió. El envío de Fernández para Alonso, va Alonso. Contra el caño izquierdo de Gurruchaga. Se va esa pelota del 24. La juega Novik para Rodrigo Viega. Devolución para Novik. Salió el arquero. Y Polenta. Polenta que salva sobre la línea. Tirado Novik ante la arremetida, la salida de Mejía. Nacho González la soltó para Ramírez. Otra vez para Nacho. ¡Remate! Arriba del horizontal. Habrá penales para saber quién juega frente a Cerro Porteño el sábado en la final de la Copa Bandes. Va a rematar el 24. Ahí llega Alonso. Lo erró Alonso. Lo erró Alonso. Ejecuta Hernán Novik. Esquinado. La pone contra el palo. Ahí viene el 10. Ahí va González. Gurruchaga. Tapa Gurruchaga. Perfilado el zurdo. Perfilado Maxi. Llega Rodríguez. La pone también contra el palo derecho. Le pega Porras. Le pega el 14. Va Porras. Al otro palo. Mete el primero. Tercer tiro para el Aurinegro. Llega McKitchen. Le pega el 4. Va McKitchen. Esquinado abajo. Va a rematar el 23. Ahí va Polenta. Bombazo inatajable para Gurruchaga. Ahí va el 33. Viene Leyes. Anota Peñarol y termina ganando el Aurinegro por penales. Metió los 4. 4-2 en la definición por penales. Peñarol va a jugar frente a Cerro Porteño. La final de la Copa Bandes.